Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran conectados con nosotros a través de nuestra plataforma virtual del CENCICO, así como a través de nuestro Facebook Live, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, les da la más cordial bienvenida a la charla sobre la contribución al CENCICO, beneficios para empresas aportantes y nuevas carreras virtuales que ofrece nuestra institución para todos ustedes. Hoy nos acompañan en el panel de expositores la contadora Katherine Tocco Ventura. Ella es especialista en orientación y control de la contribución al CENCICO de la sede de Lima. Igualmente nos acompaña el contador Roberto Carlos Luján Peláez, que es especialista también de nuestro departamento de orientación y control de la contribución de aportes al CENCICO, igualmente el ingeniero doctor Andrés Sotil Chávez, director de la Escuela Superior Técnica del CENCICO. Antes de dar inicio a esta exposición, les solicitamos poder estar atentos y poder apagar sus micrófonos para el éxito pues, de esta exposición. Igualmente, sus preguntas poder realizarlas a través de nuestro chat virtual de nuestra plataforma. Para dar inicio, vamos a invitar a la contadora Katherine Tocco Ventura, que nos expondrá sobre conceptos generales y obligaciones tributarias de la contribución al CENCICO. Bienvenida, Katherine, muy buenas tardes.
Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar vamos a hablar acerca de la contribución y los beneficios para las empresas aportantes, ¿ok? Entonces, lo primero que le quería comentarles es respecto a la contribución, ¿no? ¿Qué es la contribución al CENCICO, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la contribución es uno de los tres componentes del tributo. El tributo está dividido, ¿no?, en el impuesto, la tasa y contribución, ¿no? Y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la contribución. Cabe resaltar que esto se encuentra dentro del código tributario, ¿no?, lo que es el concepto de contribución, ¿no? En este caso, la contribución es un aporte, ¿no? Es un aporte que está creado por un decreto ley 147 y específicamente en el artículo 21, ¿no? Por la ley 26485, y tiene por finalidad, pues, la formación, capacitación, certificación de los trabajadores de la industria de la construcción. Continuamos con quiénes deben de pagar la contribución al CENCICO. Las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de construcción, ¿no? Y están dentro de la CIU, de la CIU Construcción. En este caso, actualmente estamos con la revisión 4, ¿no? Sin embargo, hay empresas que están dentro de la revisión 3, pero no hay problema, ¿no? Es solamente actualización de la revisión. Pero hay que tener en cuenta que ya sea que no estén inscritas, sin embargo, desarrollen la actividad, deben pagar la contribución al CENCICO, ¿no? Específicamente está en el artículo 21 del decreto legislativo 147. Continuamos. ¿Cuáles son las normas legales que van a regular la contribución al CENCICO? Respecto a la contribución, lo que les acaba de decir, ¿no?, está en el artículo 21, que es la obligación de pago, y asimismo tenemos el decreto supremo 032, ¿no?, la revisión, la revisión 4, que es la CIU, construcción en la sección F, el decreto supremo 263, que nos habla acerca de la presentación de la declaración jurada anual, y la tasa de aplicación, que es la 26485, ¿no?, y otras resoluciones que nos permiten saber más acerca de la contribución. De hecho, que el código tributario es el que nos ampara para poder hacer pagos, para poder cobrar la contribución al CENCICO. Continuamos. Y nos preguntamos, ¿no?, yo soy una empresa constructora, y estoy realizando actividades de la construcción, digo, ¿cuál es mi base imponible? Entonces, la base imponible está el total de los ingresos que vamos a percibir, el total de los ingresos facturados, ¿no?, ya sea por materiales, mano de obra, gastos generales, dirección técnica, dice, y cualquier otro elemento que esté facturando a su cliente, ¿no? Muchas veces hay contribuyentes que nos preguntan y nos dicen, ¿no?, señorita, esto también está incluido, estoy haciendo una obra por 1 millón, pero tengo que hacerle adicionales por 200,000, que son por gastos generales que he hecho respecto a la contribución respecto a la misma obra. Entonces, ahí hay que resaltar eso, el último párrafo que dice, y cualquier otro facturado al cliente, también se debe tributar por aquello que está facturando. Y nos pregunta, ¿cuál es la tasa? La tasa sobre la cual voy a pagar, 0.2%. Hay que tener cuidado de no calcular el 2%, porque luego los contribuyentes tienen que hacer otro proceso más para pedir la devolución de esos pagos, ¿no? Entonces, el pago a realizar es el 0.2%
sobre la base imponible de sus ventas, no sobre el total, no sobre aquel importe que incluye el IGB, sino sobre la base imponible de las ventas. Continuamos. ¿Y cuál es el campo de aplicación? ¿No? Los contratos de construcción, los servicios de construcción son sobre los que debemos grabar el CENCICO, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de construcción, si es que no, algo no es, no es construcción, pero tenemos los servicios de construcción, que es la remodelación, reparación, mantenimiento de obras, están las instalaciones eléctricas, ¿no? Incluido está ahí el alquiler de maquinaria con operario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchos contribuyentes se olvidan porque, como no dice la palabra construcción, y solamente hacen un alquiler de maquinaria con operario, sin embargo, la CIU lo detalla que el alquiler de maquinaria con operario también está afecto a la contribución del CENCICO. Continuamos. Ahí vamos a ver, ustedes contribuyentes, usted señor contribuyente puede verificar la CIU construcción si usted tiene dudas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos la revisión 4. Tenemos a la CIU 41, donde está la construcción de edificios. Aquí están muchas inmobiliarias constructoras, ¿no? Que se dedican a edificación de edificios, ¿no? Uno lo dice. Tenemos la 40, obras de ingeniería civil, que es la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicio público, construcción de otras obras de ingeniería civil, ¿no? Luego vamos a ver unos dibujos que nos van a ayudar más a poder entender estos conceptos, si no los tienen muy claro. En el grupo 43 tenemos a las actividades especializadas de construcción, que son la demolición y preparación del terreno, instalaciones eléctricas, como les comentaba, y de y otras instalaciones de construcción, ¿no? Aquí también tenemos terminación y acabado de edificios. Muchas veces hay contribuyentes que dicen, ¿no? Grabo toda la construcción, sin embargo, la terminación y acabado lo dejan a un lado. Y nosotros, como CENCICO, hacemos la verificación y nos encontramos que dejaron de tributar y luego tienen intereses que hay que cobrarles, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, terminación y acabados también está dentro de la construcción. Otras obras especializadas de construcción, ¿no? Ahí tenemos algunos dibujos que nos van a poder ayudar a visualizar cuáles son las obras, no construcción de edificios, obras de ingeniería civil. Tenemos en adelante, ¿no? El arreglo de las pistas, de veredas, todas las obras de ingeniería civil, proyectos de servicios públicos, ¿no? Obras que se dan, de repente no las vemos muy de cerca, pero se están dando en las primeras diferentes sitios, ¿no? Continuamos. Actividades especializadas de construcción, como lo comentábamos, instalaciones eléctricas, tenemos todo lo que es, ahí vemos algunos de repente gasfinteros, gasfintería, todo lo que es el arreglado del aire acondicionado, instalaciones, en este caso también tenemos de los ascensores, ¿no? Las instalaciones, diversos tipos de instalaciones se encuentran dentro de las actividades de la construcción, en este caso especializadas, ¿no? La limpieza de terreno, por ejemplo, ¿no? Y para hacer una construcción, a veces olvidamos grabar, ¿no? Pero está la construcción. Otras instalaciones para la construcción, ¿no? Ahí tenemos lo que es, por ejemplo, la puesta de losetas, ¿no? Los acabados que le vamos a dar a las puertas, la puesta de todo lo que son en chapería, todo lo que es trabajo con drywall y las diferentes actividades más minúsculas tal vez a nuestros ojos, pero que tienen una gran importe, ¿no?
impacto sobre ello también se debe de grabar al científico. Ahí tenemos las actividades, bueno, igual los dibujos nos muestran, ¿no? Las otras actividades que de repente que se hacen en mina, que se hacen en el alquiler de maquinaria con operario que les comentaba, que muchas constructoras tienen, algunos tienen sus maquinarias, ¿no? Y las alquilan con sus operarios. Sin embargo, también puede pasar que las puedes alquilar sin operario. Es importante especificarlo en la factura porque nosotros no sabemos, ¿no? Y si no lo pone, asumimos que es con operario. Entonces hay que pedirle que adjunte su contrato y pues para evitar ello es importante que en la factura se diga, ¿no? Alquiler de maquinaria con operario o sin operario. Ahora, ¿no? Dice, ¿se aplican los intereses moratorios por no pagar en su oportunidad el CENCICO? Sí. Ustedes deben conocer que actualmente ha habido modificaciones, ¿no? Hasta el 31 de marzo del 2020, el interés moratorio era 1.2%. A partir del 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, bajó la tasa al 1%. Y a partir del 1 de abril del 2021, bajó la tasa al 0.9%. Entonces, ahí hay tres rangos, si es que no han pagado oportunamente, hay que tener en cuenta para poder pagar lo que se debe y no de más, ¿no? Respecto a los intereses. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que yo tendría que cumplir si en caso soy una persona que natural jurídica que está ligada a la contribución del CENCICO, ¿no? Hay dos obligaciones. Una es la obligación formal y otra es la obligación sustancial. Cuando hablamos de la obligación formal, estamos hablando de que usted contribuyente debe presentar su declaración jurada al CENCICO. Ya eso está puesta en una ley que es la obligación que tiene que hacerlo. Y la obligación sustancial es que usted tiene que cumplir con el pago de la contribución al CENCICO, ¿no? De acuerdo a su facturación, podríamos llamarlo, para que entendamos mejor, es como un IGB, yo veo cada mensualmente, yo voy a pagar mis tributos respecto al IGB, igual, mi base imponible es la misma que yo cojo del IGB, si es que me dedico al 100% de las actividades de construcción y sobre ello aplico el 0.2% para poder pagar esa contribución. Hay que tomar en cuenta aquí lo que es el cronograma de pagos de SUNAT, ¿ya? Porque como sabemos, como les comenté al inicio, esta es una contribución que está dentro del Código Tributario, por lo tanto, es un tributo que hay que que es establecido, el cronograma que se toma en cuenta es el de SUNAT, ¿no? Bueno, para poder hacer cumplir con estas obligaciones, es importante contar con la clave de acceso. Entonces, si es que no lo tienen aún, acá les voy a explicar para que puedan hacer esa declaración jurada y así también, y bueno, y los pagos sí lo pueden realizar, así no tengan la clave de acceso. Sí lo pueden realizar. Continuamos. Ok, a ver, entonces, ¿cómo obtengo mi clave de acceso? Lo que van a hacer es descargar de nuestra plataforma la declaración jurada telemática. Ustedes ponen, ¿no? Descargan la declaración jurada telemática y les va a arrojar este formulario que ustedes pueden ver, ¿no? Que es bien sencillo llenarlo. En la primera parte se encuentran los datos del representante legal y en la segunda parte se encuentran los datos de la tercera persona. Okay.
Entonces, para yo tener acceso, lo que tengo que hacer es solicitar. Ustedes pueden ver en la pantalla, el primer paso, ingresa por la página web, ¿no? De Sencico, ingreso por la página y ustedes van a ver en la parte de abajo, en la parte de en medio, dice solicitar. Solicitar clave de acceso, hacen clic y les va a arrojar el formulario que les acabo de explicar con el fin de que puedan llenar la primera parte con los datos del representante legal y la segunda parte con los datos de la tercera persona si en caso no lo puede solicitar el representante legal. Va a poner su firma, ahí está, ¿no? Su firma, su huella y puede enviar ese formato al correo de aportes, ¿no? Al correo de aportes @sencico.gov.pe y esto va a depender en dónde lo solicite, ¿no? De qué zonal sea para que lo pueda enviar al correo de aportes Trujillo, aportes Piura, aportes. Más adelante están los correos. Ahora, como les comentaba, ¿no? La declaración jurada anual tiene un cronograma para presentar. Y ese cronograma, es el mismo cronograma que utilizamos para hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ese cronograma, como ustedes conocen, salen cada los en enero, febrero son los vencimientos y pues se publica con anticipación de acuerdo a las resoluciones que SUNAT emite. Continuamos. ¿No? ¿Y cómo es que se presenta la declaración? Igual, se ingresa a la página web del Sencico, ese es el portal que ahorita están viendo, es la página. Luego, en el paso 2, ustedes van en la tercera columna, en la parte de abajo, ustedes pueden ver, dice presentación de declaración jurada telemática, ¿no? Continúa. Como el tercer paso, ustedes van al link donde dice presentar la declaración jurada anual telemática como cuarto paso y usted se les va a aperturar una pantalla para que ustedes pongan el usuario y una clave. ¿No? Como ustedes ya enviaron su solicitud al correo de aportes, ¿qué es lo que va a pasar? Que ellos ahí van a recibir van a recibir, a ver, vamos a ver acá. Lo que va a hacer es van a recibir una clave y un usuario, ¿no? El usuario generalmente es su mismo RUC y la clave es la clave que les van a proporcionar, ¿no? Eso les van a ayudar para que ustedes puedan empezar con la declaración, ¿no? Ahí podemos ver este videíto. Aquí nos presenta cómo presentar la declaración jurada, ¿no? Paso 1, debe solicitar la clave. Ahí está el link. Es el paso 2, ingresa al sistema de declaración jurada telemática, pone su RUC, su clave. Paso 3, declarar las obras y bases imponibles. Solamente hay dos rubros, obras y bases imponibles. Paso 4, de tener pendientes de declaraciones anteriores. Tiene que regularizarlas para que no esté omiso a la presentación. Y ahora, ¿estás listo? Como ya sabemos, si es que no están listos, pueden llamar para poder apoyarles. El departamento de aportes está listo para apoyarles, ¿no? Entonces, como ya saben, hay dos rubros que generar. Uno es el rubro bases imponibles y el otro rubro es el detalle de las obras, ¿no? En caso una persona no haya tenido ingresos, ¿no? En ese año, sin embargo, está dentro de la subconstrucción, lo que tiene que hacer es
declarar en cero. En obras va a poner sin obras y en bases imponibles va a poner cero, ¿no? Es importante también saber que la obra se declara una sola vez, ¿ok? Ahora, para realizar los pagos mensuales hay un código, que es el código 7031, ¿no? Hay que tener cuidado que es 7031, no es 7034, como a veces han pasado y luego piden cambio de código. Hacer cuidado de hacerlo conforme al cronograma de los pagos. En el caso de los cronogramas que usa Sencico, es el mismo cronograma, como les comenté, en este caso cronograma mensual para hacer los pagos, que son generalmente cada quincena, como vemos, ¿no? De acuerdo al último dígito de su RUC. Es similar a cuando se paga el otro, como cualquier otro tributo. Continuamos, ¿no? Y para hacer el pago lo podemos hacer a través de la guía de pagos varios. En el primer renglón, ustedes ponen su número de RUC, luego el periodo tributario, ¿no? Que puede ser enero, febrero, marzo, abril, 2021. Y luego marcan tributo y ponen el código 7031. Luego se pasan directo al importe a pagar y ahí van a poner el redondo, ¿no? ¿A qué me refiero con redondo? Si le salió 15.5, van a poner 16, porque se redondea, no hay en dígitos decimales, ¿no? Lo pueden hacer a través de la guía de pagos varios o también, para no ir hasta el banco, lo pueden hacer a través del pago electrónico con su clave SOL, ¿no? Que también es sencillo, como cualquier otro tributo que van a pagar, pero en este caso van a seleccionar el código de pago al 7031, que es el Sencico, ¿no? Y ponen pagar. Ahora, ya saben que para que ustedes puedan hacer algún pago, tienen que estar afiliados, su tarjeta bancaria afiliado al pago de SUNAT, para que les pueda permitir culminar con el pago. De lo contrario, pueden generar un NPS y con ese código también podrían pagar, ¿no? Pero es importante afiliarlo, si no, no les va a permitir. Con tarjeta de crédito también se puede hacer los pagos, ¿ok? Bueno, respecto a la contribución, es lo que acabamos de ver. Y en caso tengan alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Y a continuación, gracias por escuchar y continúa con los beneficios. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Luján. Estoy encargado del área de aportes y contribuciones de la SUNAL Trujillo, ¿no? Y en esta oportunidad, pues vamos a ver un poco de casos prácticos relacionados a lo que nos ha comentado, ¿no? Catering, ¿no? Consta de 10 casos prácticos y vamos a darle la forma a todo el tema teórico, ¿no? Que ha sido mencionado. Empecemos con el tema, por ejemplo, el primer caso nos habla acerca del alquiler de equipo de construcción con operario, ¿no? En este caso, si debe aportar o no al Sencico, ¿no? Como recuerdan, Catherine nos mencionó acerca del tema de los servicios de construcción, ¿no? Que hasta en muchas oportunidades es poco conocido por los contribuyentes, ¿no? En el sentido de que solamente considera como construcción aquellos actos relacionados al tema de edificación, propiamente dicho, ¿no? Cosa que no sucede, porque según el clasificador industrial, en su sección F, habla acerca del tema de los servicios de construcción, en donde está definiendo de que considera como construcción también el alquiler de maquinaria con operador, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el CIU, ¿no? Lo que normalmente, pues, en sí es el clasificador industrial, ¿no? Que todos conocemos y que es muy usado por SUNAT, ¿no?
Esta es la nomenclatura, la 4390, justo en esta opción donde dice otras actividades especializadas, es donde ustedes van a poder encontrar el concepto o la definición de que alquiler de maquinaria como operador está dentro del marco de lo que es construcción. Como segundo caso, hemos propuesto que el siguiente punto, ¿no? De realizarse actividades de construcción y de tener un SIU que no pertenece a la sección de construcción, ¿me excluye de aportar al SENCICO? Bueno, señores, en este caso, pues no, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de más que todo de forma, ¿no? ¿Por qué? No olvidemos de que la aportación al SENCICO está en torno a la realización de la actividad, ¿no? El Código Tributario pues, lo especifica en la definición de lo que es un hecho imponible, ¿no? Es por ello que muchos contribuyentes pues tienen esa idea, ¿no? De que si tengo un SIU, vamos a ver de otro tipo de actividad, menos de construcción, pues eso me excluye, ¿no? Pues no es así, tienen que aportar. Caso 3. Por instalar el sistema de aportes, por instalar el sistema de aspersores de extinción de incendios, ¿se debe aportar al SENCICO? Pues no. En este caso, hablamos de un tema de servicio. Nuevamente, regresamos a la definición que habló Catering, ¿no? Nuevamente recurrimos a la sección F, en donde cuyo clasificador, ¿no?, nos dice que en este caso hay que realizar el aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues según su nomenclatura 4322, habla acerca de las instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. Por consiguiente, señores, estamos frente a un servicio que es denominado como construcción. Hay que realizar el aporte, que es el 0.2%. No se olviden que si está fuera de plazo, hay que pagar los intereses moratorios correspondientes. Caso 4. Considerando el ejemplo anterior, ¿no?, es el tema de los aspersores, los servicios posteriores, como modificación, reparación y mantenimiento, ¿está sujeto a la aportación al SENCICO? Claro que sí, ¿no? Porque, nuevamente, el clasificador nos lleva, ¿no?, a su nomenclatura 4329, en donde dicen otras instalaciones y especifica que el tema de mantenimientos y reparaciones está dentro de lo que significa el concepto de construcción. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener conocimiento acerca de este clasificador industrial, ¿no? Muy importante. Entonces, yo les invito a que puedan tener este documento que es de acceso rápido, ¿no?, para que ustedes, de todas maneras, cumplan con sus obligaciones, ¿no?, ya sea formal o sustancial. Vamos con el caso 5. ¿Cuál es el tratamiento de un contrato de ejecución de obra donde se incluye, ¿no?, los materiales? Miren, esa pregunta es importante, ¿no? Muchas empresas lo que están haciendo, ¿no?, consideran que el hecho de facturar, ¿no?, de facturar por fuera los materiales, ¿no?, les excluye a no realizar el aporte en sí, cosa que no sucede. ¿Por qué motivo? Porque no olvidemos de que cuando se realiza pues una revisión, una verificación, lo que tienes que ver en sí, ¿no?, es el objeto principal del contrato. ¿Cuál es el objeto principal del contrato en este caso de la obra? El contrato, pues, en sí es encontrar una obra al 100%. Y si este contrato te dice que asumes tanto la parte de actividad como la parte de los materiales, por dente, eso ya está complementado por sí. Entonces, es un fin a todo costo, ¿no? Por consiguiente, hay que aportar también por los materiales. No podemos excluirlo o separarlo por el hecho que facturo. Ya, no, en este caso no. En este caso, pues, el fin es uno solo, ¿no? Es una obra completa, al 100%. El artículo 21 nos va a ayudar en esta parte. Miren lo que dice, ¿eh? La parte sombreada. Será aplicable sobre todo, dice, al total de los ingresos que perciban por concepto de materiales, manos de obra, gastos generales, dirección técnica, utilidad y cualquier otro elemento facturado al cliente. Ahí está la parte que les comento, ¿no? Que no podemos extraerlo, ¿no? Es una obra, pues, al 100%, ¿no? A todo costo. Incluso el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado en varias oportunidades, ¿no?, en muchas resoluciones en donde, por similitud, pues, llega a complementar, pues, de que estamos frente a un objeto, ¿no?, basado en lo que es la definición de un objeto del contrato, ¿no? Siempre vean ese tema, ¿no? El objeto del contrato es lo que define también mucho el tema de aportación al SENCICO, ojo. Siguiente caso. ¿Cuál es el tratamiento contable que le daremos a las aportaciones al SENCICO?
Eso tiene que ver con los contadores. He deducido de la renta neta, definitivamente. Porque también, pues, el artículo 21 lo dice, ¿no? Incluso si regresamos nuevamente al caso 5, justo en la parte sombreada, la última parte, mire, dice, será deducible de renta neta de las empresas constructoras para efectos del impuesto a la renta. O sea, nuevamente lo considera. Y si vemos el impuesto a la renta, definitivamente también está, ¿no? Caso 7. Si una obra dura más de un año, ¿se debe declarar cada año la misma obra hasta culminación? Cuando hablamos de declaración, pues, Catherine nos habló acerca de la presentación, ¿no? El tema formal, el tema informativo que hacen los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, a Sencico, ¿no? Es la declaración que he hecho mención, el cronograma y todo el tema, ¿no? Vamos a poner el caso, ¿no? Una empresa tiene una obra. Esta obra va a durar 6 años, ¿no? Nos preguntan, oye, ¿deberé hacer la declaración todos los años durante ese tiempo que voy a facturar? ¿O solamente lo hago al inicio? Pues te respondo que no, solamente tienes que hacerlo al principio. No, de nada vale que tú hagas declaraciones año tras año, ¿no? Porque eso te... ¿En qué afecta? Afecta en que en los sistemas de Sencico pues, se va a poder hacer una presunta aportación que no se ha realizado, ¿no? Entonces, lo ideal es solamente presentarlo a la primera opción, ¿no? Y claro, con la obra puesta al 100%, ¿no? Basado en tu contrato, ciertamente, ¿no? No podemos tomar otra fuente de información. Y está la respuesta. Caso 8. Si el importe inicial de un contrato de construcción se ve afecto por adicionales o deducción o lo tan llamado deductivos, ¿debo modificar el importe declarado? Sí, así es. Sucede que nosotros durante una obra, ¿no? Siempre nos vamos a ver propensos a que se dé un adicional, ya sea por mayores metrados, no sé, temas contingentes pues que se dan, ¿no? Que no estuvieron presupuestados, ¿no? Entonces la pregunta acá bien claro dice, oye Roberto, ¿qué hago? ¿Lo modifico o no modifico mi base imponible? Yo te diría, pues modifícalo siempre y cuando tengas un documento fuente, es decir, tengas una resolución de alcaldía, tengas un una adenda al contrato, ¿no? ¿Te permitiría realizar la modificación? Caso contrario, pues no, porque ¿en qué te vales, no? Únicamente, otro mundo me dice, no, el facturaje, pues no es suficiente, ¿no? Porque no olvidemos que el documento fuente no va a poder ser afectado por un documento de menos jerarquía. Ahí como ven, ¿no? Sí se puede hacer por un tema formal, siempre y cuando esté el sustento, ¿no? Caso 9. ¿Cuál es el trámite a seguir al haber realizado un aporte en exceso? Bueno, pues considerando que la gente recaudadora es una, ¿no? Y ya pues ellos los han establecido de esa manera, ¿no? Todo pago en exceso, indebido, ¿no? Lo que tiene que hacer pues es pedir su devolución, definitivamente, ¿no? Tienes dos opciones, el físico, que es el formulario 4949, o el formulario 1649, en ese caso el último es el virtual, ¿no? Que mucho hoy en día se está usando bastante, ¿no? Entonces, es el procedimiento a seguir, ¿no? Cumplir con presentarse a SUNAT y llevar, pues, el formulario físico o hacerlo virtualmente, ¿no? Con su clave solo. Y por último, tenemos el caso 10. Si un voluntario declaró un monto mayor en una de las bases imponibles, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, si tienes un monto mayor, ¿no? Que has declarado en una base imponible, lo normal es que realices la modificación siempre y cuando tengas el sustento correspondiente. Lo que tienes que hacer es pues, ingresar por mesa de partes virtual, el sustento, en este caso, pues las facturas, ¿no? De ventas, tienes el registro de ventas, ¿no? Que te permite, incluso es el contrato, ¿no? Que te permite sustentar que realmente pues, ese periodo que estuvo pues, con un importe mayor, te permita modificar una base menor, ¿no? Ahora se me dice, Roberto, pero yo aporté. ¿Qué hago con ese saldo? Bueno, pues pide la devolución. Ya te di la opción en el caso 9. Entonces tienes que pedir la devolución por ese exceso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver un poquito acá de beneficios a la contribución al Sencico. Este punto, más que todo, lo vamos a dar nosotros como aportes, ¿no? Como aportes, más que todo por el tema de empresa jurídica, la empresa natural, ¿no? Ellos realizan actividades y por los cuales aportan, ¿no? Es decir, si yo soy aportante del Sencico, mi beneficio, ¿no? Tengo lo que son
las carreras, ¿no? Los cursos que ellos me proporcionan, pero tengo que pagar algo por eso. Pues te digo que tendrías que ser evaluado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso en SICO está prohibiendo a aquellos contribuyentes, ¿no?, que cuenten con becas integrales, ¿no?, o beca parcial. Para eso, pues tienes que presentar tu solicitud, tienes que con tus obligaciones formales, obligaciones que nos ha comentado Katherine, ¿no? Es decir, formales, no se olviden, declarar todos los años, ¿no? Y sustanciales, pues aportar de acuerdo al facturaje, ¿no? Y si lo hacen fuera de plazo, los intereses, ¿no? Acá pueden ver una relación de carreras, ¿no? Todas ellas, bueno, pues tienes tienes la posibilidad de poder llevarlas, ¿no? Tú como aportante, aprovecha este beneficio. Gratuitos, ¿no? Que también lo está dando Sencico, ¿no? De esa manera, pues, tener un, afianzar su conocimiento, ¿no? No olviden, siempre llevamos al tema de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y que nos permita, pues, capacitar a más trabajadores en el sector de la construcción. Tenemos la relación de todos los medios de atención actualmente, los correos. Tenemos ahí la Libertad Yancas, que está, lo ve acá la zona de Trujillo, ¿no? Los teléfonos. Con todo gusto estamos prestos a atenderle en cualquier consulta que ustedes quieran hacer referente al tema de aportes, ¿no? Tenemos con el tema de devoluciones, el tema de las claves. Así que estamos, como le digo, prestos a atender todo lo que concierne al tema de la aportación. Los horarios de atención de lunes a viernes de 8:30 a 1:00 y por las tardes de 1:45 a 5:15. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a nuestros expositores del Departamento de Control de Aportes, quienes han tenido a bien pues, participarnos de estas importantes exposiciones. A continuación, vamos a presentar al doctor ingeniero Andrés Sotil Chávez, también es con el director de técnica del CENCICO y nos va a exponer sobre las nuevas carreras virtuales del CENCICO. Adelante, ingeniero Sotil, muy buenas tardes, bienvenido. Disculpe, buenas tardes. Antes de pasar al otro tema, ¿puede ser posible si las preguntas que están en el chat puedo responder? Sí, efectivamente las preguntas van a ser contestadas al final de la exposición, de acuerdo al programa. Mil disculpas, gracias. Ok, no se preocupe. Bien, ingeniero Sotil, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Agradecer la invitación a darles esta charla sobre las carreras. Estoy tratando de compartir acá mi contenido. Me avisan si se puede ver. Yo creo que ya se puede ver, ¿verdad? Confírmame, Carla, por favor. No. ¿Todavía no? Todavía, ingeniero, se ve la foto. ¿Se ve mi foto? Porque ahí dice... Ahí el dice... evento, pero no la exposición. A ver, un ratito estoy... Parece que hay problemas con la señal, creo, del internet. Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Claro, ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora ya, sí estoy tratando de cargar la PPT nomás. Bueno, aprovechar mientras se está cargando la PPT, porque se quedó colgada acá un ratito. Bueno, mi nombre es Andrés Sotil Chávez, soy director de la Escuela Superior Técnica y lo que quiero conversarles hoy día es tanto las carreras virtuales y muy rápido las carreras presenciales que el presentador anterior mencionó que ustedes pueden usar el beneficio de capacitarse en el CENCICO. A ver, no me está dejando ver un ratito, por favor. Algo ha pasado con la carga acá. A ver. Sí, se ha colgado. Déjame un ratito descolgarlo. Y mencionarles, mientras voy cargando esto, que las carreras que tenemos virtuales son las carreras de administración de obras de civil y era de dibujo digital aplicado a la construcción.
Está cargando acá un ratito. A ver, me avisan si es que ya se puede ver, porque te lo estoy cargando ya. ¿Se observa? No, todavía no se observa, pues no está. No me lo aceptó. Y ahora sí debe... Ahora sí debería estar mostrando. Confírmeme, por favor. No se ve. A ver. Ya se puede ver. Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la Escuela Superior Técnica. Estoy conversando desde el despacho de la dirección. Y... Como saben, el CENCICO pues, es parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y nosotros somos la escuela del CENCICO. Tenemos 8 carreras profesionales técnicas dentro de los programas de educación del CENCICO, que son también está la certificación ocupacional, parte del programa de formación para la industria de la construcción. A nivel nacional tenemos 13 filiales presenciales en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Puno, Tacna, Ayacucho y Huancayo. Y esas tienen diversas carreras, ¿ok? Las razones por las cuales estudian el CENCICO, en realidad, nuestras carreras presenciales y virtuales, generamos títulos a nombre de la nación el otro día, la semana pasada precisamente, hemos otorgado 53 títulos en nombre de la nación a chicos que han estudiado por 3 años y me parece que el primer sábado de octubre se está generando otra titulación para 60 más y se proyecta para 50 más a fines de octubre. En realidad el CENCICO en los últimos 2 años, inclusive en pandemia, hemos titulado a cerca de 200 peruanos y estamos buscando más. Regularizando tantos años de estudios, así que en verdad que estamos bastante interesados en no solamente que estudien, sino que culminen y que se titulen. Hay certificaciones progresivas. Nosotros contamos con laboratorios y talleres de primer nivel. El personal altamente capacitado. La metodología Aprender Haciendo. Tenemos beneficios de becas parciales e integrales y eso específicamente está orientado hacia ustedes. Y bueno, como saben, el tema de la construcción tiene una rápida inserción al mercado laboral, especialmente cuando tienes el nombre de CENCICO por detrás. La institución tiene una gran relevancia, tiene un buen nombre, así que cuando dices estudié en CENCICO, te abren la puerta. ¿Okay? Las cuotas actualmente son bien competitivas, estamos dependiendo de la modalidad entre 150 y 230 soles mensual, por cuota, perdón, o 750 a 1150 soles semestrales, ya que es bastante competitivo comparado con universidades o inclusive otros institutos a nivel nacional. ¿Ya? Y la virtualidad nos obligó y fuimos de las primeras instituciones. La pandemia, el aislamiento social obligatorio arrancó el 16 de marzo y el CENCICO, la escuela, arrancó operaciones de nuevo en abril a las semanas en un piloto y arrancó oficialmente el 4 de mayo, 45 días después. Asumimos el rol de la virtualidad, así que ya vamos 3 semestres educando a nuestros estudiantes. No, 4 semestres. Ya estamos en el 4 semestre que estamos en el virtual. Las carreras que tenemos en el CENCICO las voy a pasar muy rápido porque estas son las presenciales, laboratorios de suelos con de asfalto, okay, que obviamente es la parte principal y la parte inicial de cualquier proyecto. La carrera de geomática y de geodesia, que te permite tener los estudios topográficos y tener conceptos un poquito más amplios con el tema de geomática. La carrera de lo que es dibujo de planos con la carrera de dibujo digital que hay presencial y vamos a hablar ahorita más adelante del virtual. Que es la carrera de obras, que esa carrera la tenemos presencial y virtual y de esa vamos a hablar más adelante. Ok, y a ver un ratito, no está pasando.
ahora sí, la carrera de diseño de interiores, una carrera bastante, con bastante aceptación, y creo que es de las carreras más pedidas de la institución. Que estamos contemplando el volverlo 100% virtual también. Modalidad de ingreso, que es algo que les debe interesar. Modalidad de exoneración, modalidad de ingreso ordinario, ingreso extraordinario. Poder demostrar 5 años de experiencia laboral. Ustedes pueden traer un certificado con 5 años de experiencia laboral. Ustedes ya no tienen que pasar por el examen de admisión. Porque es examen de admisión, que hay que estudiar matemática, lenguaje, historia, educación cívica, ya no. Con 5 años de experiencia laboral, ustedes pueden bypassearse eso y tomar una entrevista y aplicar. Obviamente hay menos vacantes, pero la examen porque son convocatorias especiales para una beca. Pero a ustedes les interesa la exoneración y el es el 19 de febrero del 2022 y el examen ordinario hay 2 fechas. La primera fecha es, perdón, 3 fechas. La primera fecha de primera opción que es noviembre de este año. Para las carreras virtuales de las que vamos a hablar es el 26 de febrero. Y para las carreras presenciales es el 5 de marzo, ¿ok? Modalidad de exoneración, ahí está, personas que están cumpliendo servicio militar, también está incluido militar voluntario, titulado, graduado, egresado, proveniente de alguna universidad o instituto, traslado externo, trabajadores de consulado, presentado por los gremios. Varios jóvenes han venido y sin la carta de presentación, entonces le rebotamos, le decimos, tienes que venir presentado. O eres el de la parte gerencial de la empresa, si van a presentar a sus trabajadores, es importante que ellos tengan eso, esa carta de presentación para poder aplicar a esta modalidad, ¿ya? Personas con más de 5 años de experiencia laboral certificable, ¿ok? Y trabajadores presentados por las empresas aportantes, ahí está, pues, ¿no? ¿Ya? Examen de admisión, 13 de noviembre, 5 de marzo, ¿ok? El presencial. Acá se me ha pasado el 26 de febrero, que es el de las carreras virtuales. Hay becas de estudio, ¿ok? Hay becas de estudio por ser trabajador, por acreditar insolvencia, por 2 hermanos, por ser trabajador en una empresa portante. Sí hay. Hay, y es aproximadamente entre el 4 y el 6% del estudiantado tiene becas. Mejor dicho, tenemos para dar becas y ahí damos cuartos de becas, medias becas, becas integrales. Y otra cosa que no lo he mencionado, me parece acá, es si ustedes llegasen, por ejemplo, empiezan a estudiar, pueden estudiar medio becados o cuarto becados, o de repente con unos notones, el primer puesto de cada carrera tiene beca integral. Y si ustedes tienen unas notas tales que superan el 17 en promedio, la titulación es automática. No hay que hacer nada, no hay que hacer el curso de actualización, o hay que hacer una monografía por experiencia profesional, no, de frente. O sea, en realidad hay muchas opciones para el que se dedique y para el que tiene la capacidad. Los estudios pueden ser tal vez no gratuitos, pero con bastante reducidos y una titulación casi automática. ¿Okay? Recuerda estudiar, trabajar desde cualquier parte del Perú. Ese es otro plus que tiene el CENCICO comparado con otras instituciones. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar sobre nuestras carreras virtuales, que son las dos que ven ahí, la carrera de dibujo digital y la carrera de administración de obras. La carrera de dibujo digital, bueno, acá, ¿qué necesito para construir? Ahí, como ven ustedes, ahí hay que tener pues, los fondos, hay que tener el personal y hay que tener la documentación, ¿ok? Y eso nos lleva a eventualmente a tener pues el proyecto ya en proceso constructivo, ¿no? Entonces, acá lo vital es la documentación, los planos, como ven ahí en esa foto con círculo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hacía antes? Ahí está una foto de cómo hacían los planos antes. Tan es así que ahora yo les puedo hablar de la carrera de dibujo digital, pero hace
¿Cuándo hemos cambiado? Hemos cambiado en junio. En junio se ha cambiado el nombre, porque el nombre antiguo era Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles, porque todavía tenía esos conceptos manuales, pero ahora ya en esta virtualidad, que ya venía avanzando, pero que ahora se forzó por el tema de la pandemia, tú ya no te puedes quedar pues en todas las cosas que están ahí, que me hacen acordar a mis clases, que yo era muy malo para dibujar, ¿ok? Con tu mesa, tu tablero, tu escobilla, tu borrador, que hacía que rompías la hoja, qué desgracia, ahorita me ha hecho acordar. Entonces, ya no estamos en ese mundo. Ya desde un tiempo, a finales de los 90, llegó el AutoCAD, okay, que ayudaba un montón. Cuando yo fui estudiante, me ayudó un montón en su momento. Pero el AutoCAD te permite, lo que hizo fue digitalizar este proceso. O sea, te digitalizó el proceso, pero seguía siendo dibujo. Y seguía siendo dibujo en 2D, como dice la figura. ¿Ya? Luego el AutoCAD, como ven ahí están los planos y todo. Luego el AutoCAD lo llevó a 3D. Se pudo llevar a 3D, están las conexiones, está toda la instalación, que la luminaria, todo se puede hacer en AutoCAD. Ahora, y por 20 años se ha hecho así, acá en el Perú. Pero ya poco a poco, ya estamos hablando, en los últimos 10, 15 años, ya estamos hablando de 3 dimensiones. ¿Ok? Ya se puede ver el tema con 3 dimensiones. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el detalle acá? ¿Ok? Bueno, estas ya son fotos, pues, horrorosas, pues, ¿no? Como pueden darse acá cuenta, hay veces, no, y en obra a veces se construyen. ¿Ok? Miren, a veces hay faltas, unas cosas espantosas hay acá. ¿Ok? ¿Y por qué se dan estos temas? Se dan estos temas porque como se dibuja a mano, bueno, ya no a mano, sino se dibuja a computadora, a veces no se tienen los cuidados y simplemente no se empalman los dibujos y generan pues estas atrocidades, ¿no? Mira qué hermosa la columna ahí enfrente de la escalera. Entonces ahora la tendencia en estos últimos 5 años es tener los dibujos en 3 dimensiones y con simulación. De tal manera que tú no vas a tener problemas, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en el hecho de que tú quieres poner los pernos, y pones todo el dibujo los pernos, como ven acá ustedes, y luego cuando la gente quiere parar no puede, pues porque no entra el perno, porque no entra, el perfil no le va a dejar. Y ese tipo de obstrucciones solamente se puede ver en este tipo de modelación. Entonces ya no estás hablando tú de un dibujo de arquitectura, planitos, sino que ahora este es un dibujo digital, aplicado a la construcción, como pueden ver acá. Tú ya estás viendo en tiempo real y lo puedes simular y lo puedes ver y ya te puedes dar cuenta estas cosas antes de que se construyan. Entonces, ya con estas facilidades y nuestros estudiantes están saliendo con esas herramientas, de tal manera que se convierten en un gran activo para la empresa. Y esto dentro de lo que se llama el Building Information Modeling, que está bastante, que es lo que va, en esta década va a ser lo fuerte aquí en el Perú, ¿okay? Como lo fue en la década del 2000 el AutoCAD y el Civil 3D, el BIM va a ser lo fuerte en todos los 2020s. ¿Okay? Así que nuestros estudiantes ya están saliendo con esos conocimientos. Creo que acá hay un video acá, para que más de un minutito, para que no sea, no ¿ves? Lo bonito de esta tecnología es que te permite poder ver, poder evaluar cómo tu proyecto va a ir creciendo con el tiempo, lo va simulando. Y esto es lo que busca es tener la menor cantidad, pues, de errores, pues, ¿no? De errores, de demoras. Y tú sabes, demoras te genera, ¿qué cosa? Sobrecostos, gastos, fastidio con el cliente. Así que estas herramientas nuestros estudiantes ya las están sacando. Ok, lo sacan en el lapso de 2 años y medio. Esta carrera no es de 3 años, es de 2 años y medio, ahora que me acuerdo. Ok, vamos a avanzar acá. Ahí, ups. ¿Cómo es esto? Vamos a avanzarlo, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, como les digo, ustedes ya tienen acá su proyecto y su modelo. Ya está todo, ya no tienes tú pues los problemas de hacerlo pues con todos los errores, los RFIs, los pedidos de información. Y ya la idea es pues tener proyectos ya más elaborados
y con menos errores, más rápidos y menor costo. Bueno, lo que al final decanta en que las empresas de construcción tienen mayor ganancia, ¿no? Esto igual también es otra simulación. Y pueden darse cuenta que esto pareciera un video, pero no. Esto es una simulación en 3D de los softwares que manejan nuestros estudiantes. Ellos no únicamente manejan softwares de dibujo, sino manejan iluminación, fotografía. En realidad que los cursos que los jóvenes llevan son bastante modernos, te pueden hacer renderizaciones, bastante, bastante interesante. Así que en verdad que son carreras que son muy, muy, muy de boga, muy modernas. Vamos a avanzar un poquito, ¿ves? Ahí está toda la, con todo, inclusive con sombras, con toda la, se ve pues el color. Y eso tiene que ver, la carrera de dibujo también está amarrada, también se acompaña con la carrera de diseño de interiores también. Pues. Ok. Bueno, esa es la, ahí está. Competencia general de la carrera de dibujo, elaborar y desarrollar planos edificatorios, interpretar y detectar incompatibilidades en proyectos integrales edificatorios, que es lo que bastante nos interesa. Actuales y animación de proyectos, como lo acaban de ver hace un ratito. Elaboración de tutoriales para la ejecución de obras. Okay, entonces, eso es lo que pueden hacer nuestros estudiantes, bueno, nuestros egresados y titulados acá en el CENCICO de esa carrera de dibujo digital aplicado a la construcción. Plan de estudios, ahí están los cursos. Y esta es una carrera de 2 años y medio. 2 años y medio. Requisito de acceso, haber terminado tu quinto secundaria. Y en el lado, saca tu cuenta, ¿no? Si, no sé, de repente, los que están viendo acá, no es únicamente un tema de ustedes, sino de repente sus hijos también. Un chico de 17 años a los 20 ya tiene una carrera, un título a nombre de la nación. Y ya puede luego continuar sus estudios más adelante, ¿no? Entonces es algo que a nosotros también hemos visto muchos jóvenes que vienen de 17, 18 años, 16 años, y salen rápidamente con una profesión de tal manera que ayudan a su familia, mejoran su estado de vida y continúan de repente más adelante con una carrera profesional, ¿no? La carrera de Administración de Obras Civiles, nuestra segunda carrera virtual que vamos a presentar ahora, ¿okay? ¿Cuál es el perfil profesional? Gestiona y realiza las actividades de soporte técnico-administrativas en los procesos de construcción y supervisión de obras civiles utilizando herramientas informáticas y tecnológicas. Se encuentra preparado para desempeñarse con criterios de eficiencia, calidad y ética, de acuerdo a las políticas de la empresa, las especificaciones técnicas del proyecto, la normatividad y los estándares de seguridad. En verdad que nuestros estudiantes, y ahorita creo que también se puede ver la malla, en verdad que salen bastante, bastante capacitados en temas administrativos. Pueden llegar a ser inclusive los de lo que hemos conversado, los chicos que postulan. En realidad, muchos vienen siendo con familia que tienen que ver con la construcción y vienen con el interés de generar una empresa, ¿ok? Quieren formalizar su emprendimiento familiar. Entonces, mucho de eso también hay con esta carrera de administración. Ahí está, es una carrera de 3 años, y acá ustedes tienen cursos de lectura de planos, instalaciones, proyecto y control de avance, fundamento de contabilidad, administración humano, planeamiento estratégico, gestión de equipos y materiales, gestión de riesgos, formulación y evaluación de proyectos. Dense cuenta, o sea, es una carrera bastante, bastante nutrida. Y los chicos salen muy, muy preparados. Gestión de almacenes, gestión de compras, transporte y flete. Y tienen al final, todas las carreras del CENCICO tienen su proyecto de aplicación profesional. ¿Ya? Y todas tienen el tema de experiencia formativa en situación de rol de trabajo, que es la práctica profesional. Así que, como les digo, en realidad, espero que los que están viendo acá, si es para ustedes o para sus trabajadores o para los familiares de sus trabajadores, incúlquenlos a venir al CENCICO, porque en realidad aquí van a sacar una educación de primerísima calidad que se necesita en el país. ¿Ok? Bueno, ahí está el profesor técnico a nombre en Administración de Obras de Construcción Civil. Estos son los lugares donde se dicta la carrera: Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura y Trujillo, en manera presencial y virtuales a nivel nacional, ¿no?
con las carreras virtuales, hemos abierto y literal estamos en todas las regiones del país. Hemos llegado inclusive hasta Puerto Maldonado, que no teníamos recién, ya tenemos como 3 o 4 alumnos de Puerto Maldonado en forma virtual. ¿Cuáles son las capacidades de un técnico profesional de administración de obras de construcción civil? Administrar y organizar la documentación técnico, legal y administrativo de la obra. Realizar actividades de soporte logístico, económico, financiero y de recursos humanos, como se han dado cuenta los cursos que están ahí. Gestionar, controlar y verificar el abastecimiento de herramientas, instrumentos, equipos y materiales. Y realizar el soporte y el seguimiento de la programación y control de los procesos constructivos del proyecto. Dense cuenta que este personal es tu brazo derecho en obra. Tu brazo derecho en la oficina técnica, en la parte de control documentario, en la parte de recursos humanos. En verdad que este personal es ese personal que te va a aliviar y que te va a ayudar a hacer tu proyecto lo más ejecutivo y profesional posible. Entonces, ese es nuestro personal del CENCICO. Y hemos tenido varios casos de éxito acá. Bueno, aquí algunas imágenes de lo que la administración de una obra, realizar reportes, soporte logístico, gestionar y controlar lo que es herramientas, soportes, la programación y control de obras, los dibujitos para que se diviertan ahí. Y bueno, acá casos en los que se beneficia y para los cuales están preparados nuestros jóvenes para poder participar en los Panamericanos, en proyectos de envergadura de edificaciones. Y bueno, lo que tiene la coordinación de esta carrera es que quiere brindarle a los estudiantes, tanto también, y en realidad integral a todas las carreras, salen nuestros chicos, porque también tienen cursos de habilidades blandas, con una visión de ciudad distinta. Como les digo, en 3 años, a diferencia de la universidad, que hay mucho curso pues, de matemática, hay mucho de humanidades, aquí no, aquí van de frente y los chicos salen ya con, de repente, la diferencia con un ingeniero, con un arquitecto, es la capacidad de diseño, pues, ¿no? Pero la capacidad de ejecución la tienen, inclusive más rápida que los que estudian en universidad, ¿no? Entonces, por eso que recomiendo fuertemente que vean en el CENCICO una opción. Acá están los contactos, ¿ok? Los teléfonos de contacto y el correo electrónico para los que estén interesados en llevar estudios en el CENCICO, en las carreras profesionales técnicas, tanto en las presenciales como en las virtuales. La próxima semana debe estar saliendo ya la guía de admisión para el proceso 2022-1. Así que en realidad espero que de esta reunión hayan muchas peticiones. En verdad que en realidad pueden ustedes aprovechar mucho lo que hacemos acá en el CENCICO, y espero que pasen la voz a sus trabajadores, a ustedes mismos, a sus familiares, porque estamos aquí para servirlos y para darle lo mejor a la industria de la construcción, ¿no? Agradezco el tiempo para dar esta charla, y bueno, lo dejo en ustedes, Carla, para continuar, o no sé cuál es el procedimiento. Ahí veo algunas preguntas también. Ingeniero, muchísimas gracias por su exposición. Bien, ya ahora tenemos las preguntas del panel. ¿Puedo contestar las preguntitas que tengo ahí que han hecho? Hay dos preguntas que han hecho sobre carreras. A ver. Sí, claro, ingeniero, adelante. Voy como cangrejito de atrás para adelante. La pregunta sobre la convalidación. Sí, se puede convalidar los cursos que llevan las universidades, correcto. Y luego, sobre el examen de ingreso de exoneración, es que yo recuerde, sí se contempla cualquier tipo de experiencia se contempla. Igual hay que certificarlo, pero sí se contempla. Así que sería cosa de revisarlo. Hay que tener cuidado también con el tema de la certificación, hay que tener... ver cómo se... A ver, estoy tratando de acordarme, en el proceso anterior hemos tenido casos que presentaban y se han quedado por poco, 4 años, 3 años y medio, así que hay que tener cuidado con eso, pero después sí, no hay ningún problema por ahí. ¿Ya? Al menos esas son las dos preguntas que han salido, Carla, creo que ya el resto son para los primeros presentadores.
Ok, muchísimas gracias, ingeniero, por su importante exposición sobre las carreras pues, que tiene a su a bien brindar el CENCICO a todos los aportantes al CENCICO. Bien, tenemos unas consultas que de repente pueden aclarar algunas dudas de ustedes. Por ejemplo, nos dicen, ¿estoy obligado a declarar al CENCICO si en un año no realicé obras? Esta pregunta, no sé si la arquitecta podría responder o no. ¿Caterín? ¿Sí? Ok, sí. A ver, sí, una vez que ya estás dentro de la acción construcción, estás obligado a declarar, inclusive cuando no tienes, ¿ok? Entonces va, la declaración es en cero y en el caso de las, del rubro obras van a poner sin obras, ¿no? Sin obras y bases imponibles cero. Sí deben declarar porque CENCICO no sabe si has realizado o no has realizado obras. Por eso es la obligación que tienen de declarar. Gracias, señorita Catherine. A continuación tenemos otra pregunta y dice, si solo realizo instalaciones eléctricas, pero no me encuentro en la CIU construcción, ¿estoy afecto a la contribución al CENCICO? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Sí, bueno, referente a esa consulta, como bien dijimos, ¿no? El hecho de tener un CIU que es diferente al tema de construcción no es una causal para que te exoneren de no realizar el aporte por una actividad de construcción. Efectivamente, en este caso sí, ¿no? Y mucho más aún que realiza el tema de mantenimiento. Bien, muchísimas gracias. Una tercera pregunta dice, ¿he declarado una obra por el importe total, incluido IGB? ¿Me afecta en algo esta situación? ¿Caterine o Roberto? ¿Quién más podría ayudar con la pregunta? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Sí le afecta. Sí, yo, Caterine. En este caso, ¿por qué le afecta? Porque se está incrementando mayor deuda. Debía de declarar por el importe neto sin IGB. Por lo tanto, lo que tiene que hacer urgente es regularizar, porque CENCICO le va a estar enviando notificaciones manifestándole que pague su deuda, cuando no se trata de una deuda, sino de una mala declaración. Por lo tanto, tiene que regularizar. Correcto. Muchísimas gracias. Dice, he perdido mi clave para hacer la declaración. ¿Cómo la puedo recuperar? Bueno, en el caso de una pérdida de clave, recuperarlo, no, difícil. Lo que tendría que hacer en todo caso es nuevamente realizar el trámite correspondiente para obtener la clave, ¿no? Consiste en presentar pues, su solicitud, ¿no? El formato ya establecido por la institución y adicionado, pues, en este caso, el DNI de la respuesta legal, ¿no? Más no habría que hacer. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Tenemos una consulta muy importante. Dice, buenas tardes. Es una persona, creo que realiza el servicio de alquiler de equipo como rotamartillo. Dice, ¿aplica el pago de tributo? Ok. En este caso, sí visualicé, como ustedes saben, nosotros somos contadores, exactamente no somos ingenieros, pero sí estaba corroborando respecto de este rotamartillo y lo que le puedo decir que es lo que dice la norma. La norma dice el alquiler de maquinarias de construcción con operario. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que si un rotamartillo yo lo uso para construcción y ya sabemos que construcción es no solamente es edificación de algo, ¿no? Sino diferentes actividades. Entonces, y yo estoy usando, uso este rotamartillo y para ello implica un operario que yo hago mi factura, ¿no? Alquiler de rotamartillo con operario, en este caso, estaría afecto, ¿no? Porque la norma no especifica
cual y cual. Simplemente dice, señala alquiler de equipos de construcción. Gracias. Ok, muchas gracias, Catherine. Una pregunta dice, ¿en el régimen PYME también pueden deducir los pagos al CENCIPO? Bueno, cuando hablamos acerca de deducción del pago de CENCICO, estamos hablando acerca del artículo 21 del decreto legislativo 147, que es la ley de CENCICO. Solamente se dirige a que es deducible la renta neta. Ahora, si es que el régimen PYME lo considera pues, como no parte de la deducción, no lo creo, porque definitivamente pues, cuando lo ha reglamentado, pues, va directamente pues, a la renta neta, ¿no? Ahora, no olvidemos que la ley de CENCICO pues está establecido ya, ¿no? Entonces procede en este caso como deducción. Y solo para aclarar, sí, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de deducción estamos hablando de un gasto deducible del impuesto a la renta. En ese caso estamos hablando de un régimen de tercera categoría, una renta empresarial. Entonces, si yo soy, tal vez, hablamos cuántos regímenes tributarios hay, el RER, donde yo no hago una declaración anual, hablamos del otro régimen, el régimen MIPE tributario, donde yo sí presento una declaración anual del impuesto a la renta, por lo tanto, ahí yo puedo hacer mis deducciones del impuesto a la renta. Es decir, ese pago que yo he realizado lo puedo aplicar como un gasto. Hablando de un régimen donde también puedo deducir. De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, es todo aquello que es deducible, son pagos, tributos que no son reembolsables. En este caso, el CENCICO es un pago que es deducible del impuesto a la renta por no ser reembolsable. Gracias. Está sin audio. Ok, disculpen, sí. Dice, casuística de la declaración anual de una empresa constructora que brinda diferentes servicios. Ponen un ejemplo, dice, construcción de 1.745.000, trabajos de alquiler de maquinaria, incluido operario, 1.500.000. ¿Cómo debes de realizar la declaración? Bueno, acá hay un ejemplo ya más detallado. De repente, ustedes puedan absolver esa consulta en este momento o de repente brindar algunos números de teléfono para que nuestros participantes puedan pues estar atentos a la respuesta de sus consultas. ¿Sí? Adelante, Caterina. Ok, quería saber cuánto era el importe que manifestaba. No la escuché muy bien. Señorita Carla, disculpe. Bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que su obra, su contrato de obra es por 1.500.000 más IGB, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que yo debo declarar? Vamos a pensar que la obra, gané una licitación pública en el año 2020, ¿ok? Específicamente vamos a decir que gané en el periodo de enero 2020, ¿ok? Y no empezaba la pandemia, ¿ok? Entonces, gané por 1.500.000. Entonces, más IGB. Entonces, sin embargo, viene la pandemia y yo tengo que declarar que yo había puesto que tenía que hacerlo en total en 12 meses. Significaba, tenía que hacerlo, si en enero firmé, que inició en febrero, es un ejemplo, por lo tanto tenía que haberlo terminado en febrero del 2021, ¿ok? En este caso, el contribuyente, pues nadie pensaba que iba a iniciar la pandemia, inició la
obra en enero, febrero, luego se paralizó en marzo, ¿no? Hasta cierto tiempo. Entonces, lo que va a hacer el contribuyente en el año 2020 va a declarar la obra por la base imponible, que es 1,5 millones sin ese IGB, la base imponible, y en el periodo de enero y febrero que empezó a facturar, va a declarar solo los importes que ha facturado. Entonces, en el periodo de ejecución, si yo puse 12 meses, porque pensé que iba a ser en 12 meses la obra, yo modificarlo. Dependiendo de cómo va la situación, ¿no? De repente ya estamos en marzo del 2021 y recién reactivó, entonces ya pasaron como 16 meses, 18 meses tal vez, ¿no? Entonces yo tengo que modificar debido a que Sencico va a pensar que ya terminó la obra y le va a querer cobrar, ¿no? Entonces, pero hay que modificar y en los periodos que no facturó, que son, vamos a decir, de marzo hasta diciembre, va a colocar cero, va a colocar cero. Y vamos a decir que empezó, reactivó en marzo del 2021, en marzo del 2021 va a empezar a poner los importes facturados hasta que le corresponda. Ahora, ya declaró la obra en el periodo del 2020, ahora manifiestan, continúo facturando la obra en el 2021, ¿qué hago? ¿Voy a declarar nuevamente esa obra? Pues no, usted ya declaró su obra y lo único que tiene ahora son los importes facturados que corresponden al siguiente periodo, pero no va a declarar nuevamente la obra debido a que si lo hace, se va a duplicar la deuda, ¿no? Es decir, una sola vez se declara la obra y los importes facturados, sí, de acuerdo a cada periodo de facturación, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo, espero haberle resuelto. Y en caso no haya sido totalmente resuelto, en la última diapositiva, al final seguro lo van a poner, están algunos correos que pueden hacer la consulta y les vamos a apoyar. Gracias. Bien, muchas gracias, Catherine. Y la última consulta que acaba de ingresar en nuestro chat virtual dice, si aporta a Sencico por trabajos de licencia de construcción, habilitaciones urbanas o declaratorias de fábrica, se aporta a Sencico por trabajos de licencia de construcción, habilitaciones urbanas o declaratorias de fábrica. Si solamente es ese tipo de actividades, ¿no?, que no estén relacionadas en sí al desarrollo de la obra, ¿no?, específicamente, pues no, porque es un servicio, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a nuestros expositores. Sí, Roberto, solamente para agregar, sí, hay que tener en cuenta, ¿no? Como saben, nosotros somos contadores y algunas dudas que tenemos necesitamos consultarlo con ingenieros, ¿no? Pero también nos ayuda en parte la CIU Construcción, ¿no? Cuando tenemos algunas dudas o de repente el contribuyente a veces nos pregunta en forma general, entonces nosotros no le vamos a poder darle la, podemos hasta equivocarnos, ¿no? Por eso es importante cuando tengan alguna duda, adjunten su contrato y su factura y lo envíen al correo y así nosotros le vamos a poder ayudar. Esto con el fin de no vayamos a inducir al error y vayamos a hacer que no paguen cuando le corresponde. Luego no se vayan a perjudicar a ambas partes, ¿no? Y algo que también podía leer en el chat, disculpe, la pregunta, respecto a los reajustes, ¿no? Los reajustes, hay que tener en cuenta que si yo estoy elaborando una obra, ¿no?, y si en el camino yo tengo un reajuste, ya sea un deductivo o un adicional de obra, ¿qué es lo que, dónde lo voy a reflejar? En mis facturas. Un deductivo lo voy a reflejar en una nota de crédito, tal vez, ¿no? Por lo tanto, en mi facturación
en mi total facturación de ese periodo va a salir un importe menor. Por lo tanto, yo lo aplico por periodo facturado. Y al contrario, si es un adicional de obras, igual yo lo voy a ver en una factura, puede ser una nota de que aumente el importe, ¿no? O una factura adicional, ¿no? De débito, ¿no? Entonces, en ese caso también lo voy a ver reflejado en la contabilidad y en base a ello voy a tener que tributar respecto a la contribución del CENSICO. Solamente eso quería añadir. Gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestros expositores que esta tarde nos han acompañado en esta importante charla sobre la contribución al CENSICO virtuales. Desde ya los invitamos a, si es que cuentan o se han quedado con alguna duda de esta charla, llamar a los teléfonos de la central del CENSICO 211-6300 a los anexos 2001, 2009 o 4230. Esos anexos están a su disposición para absolver algún inconveniente o duda que haya quedado libre en este importante chat. Bien, de esta manera entonces damos por concluida esta charla. Agradecemos a nuestros expositores y participantes. No obstante, invitarlos a seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que puedan enterarse sobre los cursos gratuitos, cursos, carreras profesionales técnicas, entre otros. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Agradecido, oyentes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bicentenario del Perú, 2021.